llega el cabezazo por parte de Charlie Pérez y el balón llega a morir a las manos de Carrillo y precisamente está acercándose Bolivia. Esperamos si pueda encontrar ahí el gol que pueda dar la confianza al cabezazo que ejerce ya Eduardo Cadenas, deja con el motorcito de Bolivia, precisamente es Oscar López, López con el balón, el cabezazo que ejerce allá Cristian Álvarez, bien allá por parte del equipo de Chiquimulía, mandan el servicio allá el 45, tiene el balón, recupera ahora Bilder Hernández, Chihuahua, ahora deja allá para Charlie Pérez, se mete en la jugada Charlie, ahora tiene allá la formación canalera, el balón, mandan el servicio totalmente largo, y perdido, se viene el saque lateral, no hay balones cerca, bien, ahí ya regresa esférico y se viene el saque lateral por parte del equipo de Bolivia y es Bilder Hernández, Chihuahua con el balón, pasa con Eddie Rodas, Rodas con el esférico, bien allá Rodas, deja con Bilder Hernández, ahora es la formación boliviana de nuevo con el saque lateral, seguimos ahí. Recuerden, el marcador es 0 para Bolivia, 0 para Chiquimulía. Seguimos abajo en el marcador global, 5-0. Ahora está bien allá Bolivia, es Charlie Pérez. Pérez con el esférico, deja para Bilder Hernández. Diego Campos con el balón, logra meterse. Diego intentaba ya mandar el remate, lamentablemente no encontró el balón ahí. Se le escapó y pasó pues desapercibido ahí el jugador Diego Campos, ahora es la formación canalera que manda el servicio, ahí el número 45 de Chiquimulía pelea con Elder Gutiérrez, bien allá para pelear también Eduardo Cadenas, la falta que le cometen allá a Elder Gutiérrez, el 45 es Oliver Paredes, el que peleaba ahí el balón con Elder Saúl Gutiérrez, ahora la jugada, señoras y señores, por parte de Bolivia, juega ahí Gustavo Barrios, se resbala ya Kevin Gustavo, ahora es Bolivia quien pelea el balón, recupera la formación canalera, tiene ahí el jugador de Chiquimulía, el número 17 con el servicio, Ortiz manda el disparo. Para los beneficios y intereses de Bolivia, qué bueno que haya perdido esta oportunidad. El equipo canalero estaba en solitario para rematar, pero no encontró el momento indicado para poder rematar este servicio el jugador de Chiquimulía. Le recrimina ahí la afición al jugador porque tenía la oportunidad de poder abrir el marcador el jugador de Chiquimulía. Ahora recupera bien ahí Ortiz. Ortiz con el balón tiene ahí el jugador número 17. Manda el balón cambiando de banda. Pelea ya el nene. Ahora recupera la formación de Chiquimulía y ese el Pandito García que manda ya al servicio totalmente largo. Bien allá por parte de Kevin, de Elder Gutiérrez. Se mete en la jugada Elder. Salía ya Kevin. Ahora recupera la formación. Canalera tiene allá León, pues, Alejandro León, ahora es Grajeda quien deja allá para el jugador canalero y es ahora posición adelantada para el equipo canalero y es balón para la formación boliviana. En nuestro cronómetro pues estamos a 37 minutos de este primer tiempo y sigue 0-0, estamos aún abajo en el marcador global. Recupera ahora la formación canalera, mandan el servicio totalmente largo, bien allá queda con el esférico Kevin Barrios, ahora es Eduardo Cadenas, ahí tiene el número 23 Cadenas, juega con Diego Campos, Campos tiene el esférico, bien Campos para llevarse y jalar a dos jugadores, manda el servicio donde corre allá Dani López, López logra ganar el esférico, Charlie Pérez tiene la jugada, llega y defiende muy bien la saga del equipo de casa, ahora es Dani López, manda el servicio allá, logró puntear el equipo de casa, recupera ahora Oscar López con el balón, manda allá donde corre Jimmy Speck, allá está Jimmy, juega el equipo boliviano, antes le cometen una falta allá al jugador boliviano, al Poli precisamente, juega allá Oscar López con Bilder Hernández, Hernández allá, bien el cabezazo que ejerce la saga defensiva del equipo canalero, ahora es el
motorcito de Bolivia que pasa allá con Jimmy Ispec, manda el tiro centro, Ispec llega a la jugada, se quedan dos tiempos del guardameta con el balón, ahora se va a venir el despeje por parte de Carrillo, el guardameta. Recuerden amigos, 0-0 está el marcador en este primer tiempo, a poco de que finalice este primer tiempo. Ataca ahora la formación Candelera, le ganan ahí a el equipo boliviano, el cabezazo y gol. El número 45, señoras y señores, Oliver Paredes acaba de encontrar el marcador, abrir el marcador, encontrar ese gol ante la falla que tuvo la zaga defensiva y la reacción del equipo boliviano ahí tarde. Se viene el cabezazo y 1-0 está el marcador, señoras y señores. 1-0 está el marcador ahora por parte del equipo canalero. Lo está perdiendo Bolivia ya en el global 6-0. Al minuto 39 cayó el gol por parte del equipo canalero. Se va a venir ahora el servicio por parte de Bolivia, el movimiento precisamente. Ahí está el número 21, Wilder Hernández, conduciendo el balón. Levanta la vista ya con Diego Campos. Detiene Diego ahí el balón. Vamos a ver a dónde la va a mandar el jugador número 20. Pasa allá con Charlie Pérez. Pérez con el esférico. Allá Pérez bien. Pasa con Diego Campos. Recupera ya Diego. Ahora es Wilder Hernández. Deja para el jugador Charlie Pérez. Recupera ahora la saga de Chiquimulía. Como lo dijimos, si no, vamos a dejar de repetirlo, vamos a morir hasta el final con el equipo boliviano, hasta donde sea y como sea, porque estamos orgullosos de este equipo humilde en Liga Segunda División. Se va a venir ahora, señoras y señores, el despeje por parte del equipo de Chiquimulía. Juega en corto ahí el guardameta, bien por parte del equipo de Chiquimulía. Ahora detiene allá el jugador de Chiquimulía, bien, ahí tiene ahora la formación del equipo boliviano. Diego Campos pasa el balón, corre allá Bolivia por Wilder Hernández. Hernández allá se llevó el balón para el lado izquierdo, ahora pierde la formación del equipo boliviano y es el saque lateral para el equipo de Chiquimulía. Juega ya la formación de Chiquimulía, el número 15 tiene el esférico, bien allá para meter el jugador boliviano y era Oscar López, ahora Wilmer García en proceso, tiene formación de Chiquimulía, el esférico, mandan largo y elevado el balón, recupera Chiquimulía el número 10, ahí metía el pie precisamente el jugador boliviano, mandan el servicio, llega totalmente a las manos de Kevin Gustavo Barrios. Ahora es el equipo de Bolivia que sale jugando desde el fondo, bien por parte de Jimmy Ispec, levanta la vista Jimmy, ahí pasa con Elder Gutiérrez en retroceso, tiene Gutiérrez el balón, bien ahí por parte de Bolivia y ahora tiene Eduardo Cadenas, juega con Eddie Rodas, Rodas con el esférico, se detiene, retrocede allá con Elder Gutiérrez. Gutiérrez, vamos a ver a dónde la va a mandar, allá largo a donde corre Diego, deja el cartazo Diego, no llegó a tiempo Dani López, recupera ahora la saga de Chiquimulía, muy bien allá Elder Gutiérrez, Gutiérrez juega con Eduardo Cadenas, Cadenas tiene ahí el balón, juega con Wilder Hernández, Hernández le da la vista, juega en corto mejor ahí con Charlie Pérez, Pérez tiene el esférico, juega con Diego Campos, pierde la formación de Bolivia, el balón en llegada, ahora es el equipo canalero quien defiende. Saludos cordiales a todos, muchísimas gracias por seguir interactuando con nosotros en esta transmisión. Ahora es Diego Campos que tiene el balón, Diego intentaba mandar allá al tiro centro, recupera la formación boliviana, estamos viendo ya cabizbajos a los muchachos, esperemos si puedan levantar el ánimo para poder seguir defendiendo los colores del equipo boliviano. Ataca ahora la formación de Chiquimulía, una falta y es ahora penal. Comete la falta ya Elder Gutiérrez, señoras y señores, le marcan el penal al equipo canalero y se pelean ahí los jugadores por marcar el penal. El número, vean la actitud, no se ponen de acuerdo a pesar de ir ganando. El número 10 pelea con el número 20 y precisamente el 10 es el jugador Enrique Muñoz.
y el número 20, Alejandro León, se peleaban ahí por tirar el penal, y pues ahora va a ser León el encargado de mandar el servicio. Ya está cobrado, se va a venir ahora a la jugada, esperemos si Kevin Barrios pueda defender muy bien este tiro penal, pueda ahí poder también tener visión para poder esperar hasta el último momento que el jugador Canalero pueda mandar el servicio. Ahora se va a venir la jugada en el tiro penal. Alejandro León, señoras y señores, ante Kevin Barrios. Suena silbato. Encamina el número 20. Manda el servicio. ¡Gol! Dos a cero está ahora el marcador, señoras y señores, en este partido de vuelta, y en el global 7-0. Vamos, muchachos, vamos, todavía no hay nada perdido hasta el último minuto. Vamos a jugar con dignidad y con humildad. Se va a venir ahora el movimiento del balón, juega ya Bolivia, juega Jimmy Ispec. Ispec tiene el esférico ahora. Jimmy Ispec, el número 5, tiene allá la jugada. Defiende muy bien allá el equipo de Chiquimulía. Saque lateral que se viene en favor del equipo de casa, señoras y señores. Bien allá por parte de Bolivia para defender, y es allá Dani López. Dani López tiene el balón, logra meterse al área grande, manda ya al taquito, equivocado, recupera ahora la saga del equipo Canalero. Bien allá Jimmy para defender la jugada y detener el avance del equipo chiquimulillense. Bien ahora el nene Jimmy, ese Rudy Bog juega con Jimmy Speck, y Speck tiene el balón, vamos a ver si logra mandar el tiro centro. No hay nada, dice el árbitro, que siga jugando, se cayó allá Jimmy. Va a venir ahora el movimiento en el saque de portería por parte del equipo Canalero. Allá está ahora el despeje, detiene el balón allá el Pandito García, ese Wilmer García, bien allá para barrerse el nene. Recupera ahora Elder Gutiérrez, juega en el centro con Eddie Rodas. Rodas con el balón, Rodas tiene el esférico, recupera ahora el equipo de Chiquimulía, 3-3, mandan el servicio, el número 10 con la jugada, bien allá pelea por el esférico Elder Gutiérrez. Elder con el esférico, antes vamos a ver una falta que está marcando ahí el árbitro en favor del equipo boliviano. Se va a venir ahora el movimiento del balón por parte de Bolivia, juega ya Eduardo Cadenas con Jimmy Ispec, el Poli tiene allá el esférico. Señoras y señores, suena silbato porque termina el primer tiempo con el marcador en contra. Está perdiendo el Deportivo Bolivia. Está perdiendo Bolivia, señoras y señores, 2-0 en estos momentos. Vean ustedes, hay un conato de bronca que tiene el número 10 con el número 20. No puede ser que a pesar de ir ganando estén ahí peleándose los jugadores, tanto el número 10, y es precisamente Erwin Muñoz con Alejandro León, los jugadores que están ahí peleándose. Y vamos a ir a la etapa del descanso. Precisamente en este primer tiempo, recuerden, lo volvemos a repetir, si vamos a morir, vamos a morir con dignidad y vamos a morir con el equipo boliviano, porque estamos orgullosos de este equipo. Saludos a Lino Argueta, Argueta en San Francisco, California, gracias. Por supuesto, esperemos que el equipo boliviano pueda levantar cabeza y pueda ahí
dar más pelea, porque después de la anotación del primer gol, todo el equipo pues se quedó cabizbajo, todo el equipo se vino con el ánimo para abajo, y pues esperemos si puedan ahí levantar el ánimo los muchachos. Es cierto, están jugando con todo en contra, pero esperemos y que los muchachos puedan ahí seguir proponiendo. Saludos cordiales a todos los amigos, y por supuesto, si pierde Bolivia, perdemos todos, porque estamos con este equipo hasta el final. Como delegados de prensa del equipo, pues estamos orgullosos de este equipo. Y es que esta semana, pues después del partido que se jugó y se perdió allá en Bolivia, logramos tener comunicación con varias personas. Las personas se comunicaban con nosotros y nos decían de que siendo Bolivia un equipo en su primera participación en Liga Segunda División y llegar a octavos de final es algo impresionante, es un gran logro que ha hecho el equipo. Es cierto, no es pretexto ni nada, no es excusa ante el marcador que tenemos, pero el equipo boliviano ha dado batalla. Lo estuvo haciendo al principio del primer tiempo hasta que llegara el 1-0, y pues lamentablemente llegó el gol, bajó la moral al equipo, y pues si Bolivia hubiera encontrado la anotación cuando llegó la oportunidad, pues otra cosa sería. Pero bueno, así es el fútbol. Seguimos ahí comentando lo que nos decía ahí la persona, que Bolivia pues ha realizado pues buen papel, ha representado de buena manera no solo al equipo, la aldea Bolivia, sino también al departamento de Suchitepéquez. Y pues después de esta fase, pase lo que pase, Bolivia tendrá que seguir trabajando. Precisamente el profe tendrá que ver las líneas que se tiene que reforzar. Si va a haber oportunidad, pues se va a reforzar las líneas donde hay debilidad, donde hay pues lo que él va a analizar. Y por supuesto extrañamos a un Mario Escobar, a un Chus como líder, como capitán del equipo boliviano. Pues en los tiempos de Chus pues defendía con todo las jugadas, y también extrañamos a ese Kevin Gustavo Barrios, quien venía defendiendo bien al equipo boliviano. Esperemos si Kevin pueda volver en sí a su versión original, porque hemos visto en Kevin pues que no ha encontrado en sí a ese Kevin que venía participando y que muchos equipos lo han querido en sus filas. Y pues esperemos que por el bien de Kevin pueda encontrarse con esa subversión para poder seguir defendiendo al equipo de Bolivia. Extrañamos también a ese jugador desequilibrante, hermano de Eddie Rodas, como lo es Christopher, el Chupa le conocen. Y pues fueron jugadores que dieron el todo por el todo en el equipo boliviano, y esperemos que los demás muchachos puedan seguir ahí con ese ánimo al 100 para poder seguir defendiendo el orgullo y cómo no a la humilde aldea de Aldea Bolivia. Saludos cordiales a todos. Precisamente en este momento los equipos aún están en la etapa del descanso, en la etapa de recibir indicaciones en lo que se falló en el primer tiempo para poder recomponer todo y poder regresar al segundo tiempo con el ánimo al 100. Saludos a todos los amigos que siguen interactuando con nosotros. Pues ahí nos pregunta si va a seguir el profe Joel con el equipo. Yo creo que, y tengo la certeza de que sí, de que Joel Moreno como técnico ha venido haciendo un espectacular trabajo con el plantel, y pues supongo junta directiva le va a seguir dando el respaldo a Joel Moreno para que siga como director técnico y pues siga con el proceso que viene desde tercera división y poder seguir dando de qué hablar en el fútbol. Esperemos y que el equipo
el equipo de Bolivia pueda principalmente no estamos peleando una zona de descenso, sino estamos peleando una llave de octavos de final. Estamos peleando una llave para poder clasificar. Pero bueno, el fútbol es así, el fútbol nos da alegrías, y precisamente en estos momentos no podemos ocultar nuestra tristeza que tenemos, la tristeza que invade nuestro corazón, porque el equipo de Bolivia está perdiendo ya 2-0 acá, y en el global de 7-0, esperamos que Bolivia pueda ahí recomponer lo que pudo haber fallado en sí el equipo en este primer tiempo, y pues pueda encontrar el gol que le dé la confianza y poder llevarse un buen resultado de acá, porque lo importante es tener el positivismo, tener orgullo al 100% y poder llevarnos un excelente resultado. Saludos cordiales a todas las personas que siguen interactuando con nosotros. Saludos a doña Natalia González, a doña Chila González, a doña Tali. Saludos cordiales a todos los amigos, a Rember Salazar, a doña Iris Salazar, a don Gato Seco allá en Las Vegas, a don Vitalino Méndez, gracias a él por el apoyo siempre al equipo boliviano. Saludos a William Alegría, a Yulisa Lima, a Ruth Barrera, que precisamente está de visita en Aldea Bolivia en estos días. Saludos a Ruth, saludos a todos los amigos, a doña Alma Meneses, gracias a ellos por ese apoyo incondicional, porque están al 100% con el equipo boliviano en las buenas y en las malas. Y hay algo muy importante que mencionar. Si hay personas que pueden reclamarle algo a este equipo, son los Ángeles Bolivianos, son ellos, porque de ellos viene ese apoyo muy importante que le brindan. Pero sabemos que no viene un reclamo, más que reclamo viene una felicitación por todo lo que ha logrado este humilde equipo. Y pues vamos a dejar por un lado los comentarios negativos de varias personas, varios aficionados que están nada más cuando el equipo gana, pero nosotros estamos seguros de que hay más fieles aficionados que están en las buenas y en las malas con el equipo que esos aficionados que están nada más por ocasión. Saludos pues a los amigos, y agradecerles a todos los que asistieron y colaboraron el día de ayer con el viaje, y pues a las personas que los Ángeles Bolivianos principalmente, que el día de ayer realizaron una kermés allá en Los Ángeles, California, Estados Unidos, para poder recaudar fondos y poder seguir apoyando al equipo del Deportivo Bolivia. Gracias a ellos pues el equipo ha llegado a realizar los viajes de visita, principalmente es donde apoyan al equipo, y pues también apoyan individualmente a veces a cada jugador. Saludos cordiales a todos. Claro que sí, hay que darle el respaldo al 100% al equipo, al cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico ha venido haciendo un buen trabajo, como también los muchachos. Dice ahí, arriba ese ánimo equipo, dice Sandra Violeta López Pérez, gracias ahí por interactuar con nosotros, por seguir al 100% al equipo boliviano, que está en estos momentos en la etapa del descanso. Angie Volvito dice, hola chicos, muchas felicidades por lo que hacen, Dios les bendiga, ganen o pierdan, estamos con ustedes. Mensajes así necesita el equipo, mensajes así necesita todo el plantel, y nosotros también, nosotros estamos para darles ese ánimo importante, ese ánimo correspondiente, por supuesto, orgullosamente, siempre en las buenas y en las malas, estamos con nuestro equipo. Vamos a Aldea Bolivia, dice Telma Maldonado, gracias, ánimo Bolivia, dice Wilber Moisés Velázquez, Elda Valiente de Valiente, dice vamos Bolivia, Gordo Peledo dice esos comentarios negativos, sí claro, no los tomamos negativo, no los tomamos en cuenta los mensajes negativos. Saluditos a la familia Carías desde North Carolina, dice DJ Lobo, Roel Gómez, saludos Coca Chicajao de Aldea Bolivia, buena transmisión, dice gracias Roel. Herbert Barrios dice felicidades al Deportivo Bolivia por ese gran torneo que están haciendo, gracias. Para Kevin no es nada fácil,
madrugar, trabajar, luego a entrenar, de ahí viene de hacer, sí, claro, es muy importante mencionar esto, que Kevin Barrios está en la etapa aún de estudios en la universidad, y es muy difícil poder madrugar, ir a trabajar, luego entrenar y llegar a casa a hacer tareas. Esperemos que el equipo boliviano siga cuerpando a Kevin para que siga defendiendo los colores del Deportivo Bolivia. Claro que sí, y se le agradece de todo corazón porque ha dado el pecho y la cara por el Deportivo, y si no es nada fácil, gracias a él y a todos los jugadores y cuerpo técnico, infinitas gracias, dice Bolivia Zucchi. Paulina Barrios, Gustavo Barrios siempre contigo, es la novia de Gustavo. Iris Salazar, no hay nada que reclamarles, al contrario, les damos las gracias por el gran trabajo que han hecho desde la directiva, el profe Joel Moreno y nuestros jugadores, mucho más, todos han hecho buen trabajo, dice doña Iris, gracias por ese apoyo, doña Iris. Melvin y Sem dice, con fe para el próximo torneo, Bolivia son unos campeones desde ya, gracias. Alejo Hernández López dice, las buenas y malas Bolivia. Yagis Pérez Alegría, siéntase orgulloso, chicos, que han llegado muy alto para ser primeros, claro que sí, orgullosos de ustedes, muchachos, de corazón, Deportivo Bolivia, dice doña Natalia, gracias doña Natalia. Nada que reprocharle a Kevin, muy buen portero, y ese esfuerzo va a ser recompensado, dice ahí Josué Sutug. Todos hacen un gran esfuerzo y eso es porque aman el fútbol, ánimo chicos, dice Yagis Pérez. Karen González, no importa el resultado, hay que apoyar al equipo en las buenas y en las malas, arriba Deportivo Bolivia. Felicidades, Charlie Pérez, dice Ney Franco. Para los que no lograron escuchar, pues Charlie el día de hoy está de cumpleaños. Vamos muchachos con la frente en alto, Bolivia si pierde o se gana, a seguir adelante, dice, claro, gracias ahí por ese apoyo, ánimo Bolivia, estoy con ustedes hasta el final, dice Jorge Quiñones. También el señor padre de Kevin Barrios, dice ahí, tu papá y yo te apoyamos, hijo, Herbert Barrios, aunque esté lejos, está contigo, claro, ahí el saludo para los familiares de Kevin Gustavo Barrios, que están mostrando el apoyo incondicional. Vamos a ver si nos escucha ahí, no sé si es el ingeniero Rainer o es Fernando, pero si nos puede escribir al Messenger del chino. Ala, no tiene internet del chino, dice. Bueno, nos dice, nos llegó el listado. Iris Salazar, Chagua Ruano, Manuel Ruano, Elvia Rivera, Roel Gómez, Salvador Gómez, Rember Salazar, Alma Meneses y Julie Lima son las personas que han apoyado el día de hoy al equipo boliviano. Han mandado ahí el apoyo económico para el equipo pudiera hacer el viaje el día de hoy. Vamos a regresar ya al equipo, al segundo tiempo que ya está por iniciar precisamente en estos momentos. Están ya los 22 jugadores dentro del terreno de juego. Saludos a los amigos en San Juan, La Laguna, también están mostrando el apoyo al equipo boliviano, gracias. Deseándole también Domingo Mendoza aquí, dice saludos desde San Juan, ánimo Bolivia, gracias a los amigos ahí de San Juan, La Laguna. Queremos agradecer a los mensajes que siguen llegando a nuestro buzón. Buenas tardes, amigos. La verdad que los jugadores de Bolivia, mi respeto, junta directiva, entrenador, comunicación, Dios los bendiga siempre. Saludos, dice Neri Argueta. Se viene un cambio para el equipo boliviano. Ingresa Misael López Maldonado. ¿Quién abandonó? Sí, fue Diego Campos el que abandonó el terreno de juego. Señoras y señores, arranca el segundo tiempo. Viene ahora la formación del equipo boliviano. Tiene ahí Eddie Rodas, el esférico, juega con el motorcito de Bolivia. Precisamente es Oscar López. López juega por la banda izquierda ya con Eduardo Cadenas. Manda el servicio ya con el capitán. Pierde la formación de Bolivia, el esférico. Bien allá para meterse ahí y recuperar el balón.
Misael López. Ahora es Dani López. López juega ya con Misael López Maldonado. Le cometen la falta. Es tiro libre para la formación boliviana. Se va a venir la amonestación para el jugador con camisola número 8. Precisamente es el jugador Lester Hernández, que ha sido amonestado con cartulina amarilla en estos momentos. Se viene ahora el movimiento en el tiro libre por parte del equipo boliviano, gracias a las personas que están conectados a nuestra transmisión. Tiro libre por parte del equipo boliviano. Señoras y señores, el equipo bananero, quien va a cobrar, está tras el balón Charlie Pérez, como también está Bilder Hernández. ¿Quién será el encargado de mandar servicio, señoras y señores, en la jugada del tiro libre? Se viene ahora el servicio por parte del equipo boliviano. Están ahí colocando la valla precisamente del equipo canalero. Charlie Pérez se queda nada más con el balón. Va a venir la jugada por parte del equipo bananero, el Deportivo Bolivia. Charlie Pérez tiene el servicio, pies, manda. Totalmente desviado de la portería que defiende Carrillo, el guardameta del equipo de casa. Ahora va a venir, señoras y señores, el movimiento del balón. Recuerden, el marcador está 2 para Chiquimulía, 0 para Bolivia.